Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada mañana iniciamos con un resumen de qué fue lo que sucedió el día de ayer. La temperatura más alta que se reportó fueron 35 grados centígrados y esto fue en Arriaga, Chiapas. Y la temperatura más baja, menos 9.5 grados centígrados y esto fue en La Rosilla, Durango. Veremos ahora cómo estarán las condiciones en la República Mexicana. Ya lo adelantábamos. El día de hoy se espera que predomine ambiente cálido en gran parte del territorio nacional. Ya una agradecida recuperación. Algunas lluvias ligeritas hacia partes de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, en San Luis Potosí, entre los límites de Chihuahua y Durango y hacia algunos puntos del occidente del territorio nacional. Veremos ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción norte, que se esperan cambios significativos a partir de este miércoles, en donde empieza a ingresar un nuevo frente frío, continuará generando un nuevo descenso de temperatura y se estarán incrementando las lluvias en gran parte del territorio nacional a partir de este jueves. Veremos ahora cómo estarán las condiciones en Mexicali. El día de hoy despejado con 29 grados, Tijuana 21, La Paz con 28, hacia Culiacán cielos mayormente nublados con 32 grados centígrados. No se descarta una lluvia ligera en las próximas horas. Hermosillo con 30, Mazatlán 27, Durango hay mayor probabilidad de lluvia con máxima de 24, Zacatecas 20, San Luis Potosí 24 y en Monterrey, Nuevo León el día de hoy ya una recuperación muy notable, 27 grados centígrados, el descenso de temperatura hacia esta porción se espera el día de mañana. Las condiciones hacia el centro del país, hacia esta porción el descenso de temperatura se espera a partir del jueves para que se vaya preparando, por supuesto también empezarán a incrementarse las lluvias. En Pachuca el día de hoy, en Querétaro sí hay probabilidad de lluvia, Ciudad de México cielos parcialmente nublados con máxima de 24, Toluca 20, Acapulco 29, Cuernavaca 25 y en la Ciudad de Puebla 24 grados. Hacia el occidente, Colima con 29 grados, Guadalajara con 26, Vallarta 28, Aguascalientes 25, igualmente para León y en Morelia esperamos 24 grados. Las temperaturas que esperamos hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste, Matamoros, cielos mayormente nublados, máxima de 27, Tampico con 27, también descenso de temperatura a partir del día de mañana, pero será más notable a partir del jueves, Veracruz con 28, Villahermosa 32 grados centígrados, Oaxaca despejado, igualmente Tuxtla Gutiérrez y también hacia la península de Yucatán. Las temperaturas que esperamos los próximos 5 días en la Ciudad de México se esperan cambios, ya lo platicábamos, descenso de temperatura de 24 grados ya para este jueves, esperamos tan solo una máxima de 20 con una mínima de 8 grados centígrados y lluvias a partir del jueves y todo este fin de semana. Las condiciones ahora para Guadalajara, Jalisco, el día de hoy con 26 grados centígrados, el día de mañana muy similar, también hay probabilidad de lluvia y un ligero descenso de temperatura entre jueves y viernes con máximas de 24 y todavía el viernes bajará un poquito más a 21 grados centígrados. Ahora, ¿cómo estarán las condiciones en Monterrey, Nuevo León? El día de hoy 27 grados, mañana comienza a ingresar el frente frío y probabilidad de tormentas y empieza a descender la temperatura, pero será hasta el jueves cuando será más notable con tan solo una máxima de 14 y una mínima de 8 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Paco. Regresamos contigo con más información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.